El titular de la Dirección de Protección Animal de Zapopan, Edgar Ramírez Gómez, informó que se llevó a cabo la inserción de 7 animales silvestres en la zona de Huaxtla para retornarlos a su hábitat y cumplan con su ciclo natural de vida. Son animales silvestres que son rescatados, para recordarles a la gente que pues, no son mascotas. Los animales silvestres pues, tienen una función en el ecosistema. Los animales fueron rescatados en diferentes hechos tras recibir denuncias ciudadanas en la Dirección de Protección Animal y en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. La inserción incluyó un zopilote cabeza roja, 4 tlacuaches, un cuatí, además de una iguana negra, especie de reptil perteneciente a la familia Iguanidae, del género de iguanas más diverso con cerca de 15 especies reconocidas. Hasta el momento, la Dirección de Protección Animal de Zapopan registra 2 reinserciones de diversos animales silvestres, lo que significa la liberación de alrededor de 30 especímenes.